Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today? Amazing. Nice, that is very good. Bueno, bienvenidos a la clase todos. Y pues vamos a esperar siempre un par de minutos. Igual si tienen alguna pregunta o duda, estamos a la orden. Una consulta, teacher. Dígame. ¿El foro va a estar abierto ahora en la noche? El foro se refiere a la plataforma. Ajá. Sí, sí. Va a estar disponible. Sí, sí. Ah, vale. Ok. Bueno, gracias. Of course. Good evening, teacher. Good evening. Hello, how are you? I'm fine, you? Very well. Welcome to the class. Good evening. Thank you. Good evening. ¿Qué tal de lluvia por ahí? Está lloviendo. Sí, está lloviendo por acá, sí. Se ve ahí que está bien. Bien galán anda. Aquí en la playa. En la playa, bien nice. Tan bonitos los ejercicios esos, teacher. Ah, les han gustado los que les he enviado. Sí, muy, muy bonito. Muy bien. Nice. Sí, sí, eso es importante, ir practicando, ¿verdad? La escritura es lo que menos practicamos acá, por eso, pues, es una buena práctica. Sí. A ver, ¿qué tal? A ver, ahora tenemos un tema interesante, a ver cómo nos va. Ahí vamos a ir aprendiendo, poco a poco. Of course. Sí, sí, imagínense, pues, ya una semana y ya estamos hablando inglés, bien nice. Very good. Yo sé que de repente hay preguntas, dudas, pero ahí poco a poco se van solventando con la práctica, con ir haciendo ciertas cosas. So, we're good by now. Vamos a esperar un par de minutos más, nada más. Teacher, ¿verdad que el día de mañana es último día para hacer las evaluaciones? Déjame recordar. Sí, si no las ha hecho, sí hágalas, porque el viernes estaría hecha, mandando yo las notas, porque como empezamos viernes, ¿verdad? La otra semana sí va a ser normal porque el 15 no vamos a tener clase. Ya, sueto, ok. Ajá. Sí, es asueto, es el día de la independencia, entonces ese día no va a haber clase y sería como que, por eso iniciamos viernes para terminar cabal viernes, por ese día que íbamos a estar descansando. Ok, teacher. Good, good. Okay. Ya se están uniendo los demás compañeros, a ver qué tal. Ok,
Welcome to the class. Bienvenidos a la clase de este día. Tenemos un tema interesante. Vamos a ver un par de cosas nuevas, siempre unido a lo que ya hemos venido viendo, ¿verdad? Por supuesto, lo primero es la plataforma. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tuvieron el chance de hacer el ejercicio de ayer? ¿Tienen preguntas con el ejercicio de ayer? Ok, si no hay preguntas, dígame. Perdón, solamente en la pregunta era como, o sea, lo que puso en el video era como una pregunta o era como afirmación. No, lo que puse en la pregunta de ayer, en esta pensaría yo, esa sí solo era una pregunta. Era, is he your teacher? Ahí me tenía que decir, yes, he is o no, he isn't. ¿Verdad? Ah, okay. La de ahora ya está puesta, ¿verdad? Ahora vamos a ver posesivos. Entonces, bueno, ese es el que está por defecto. Y acá está, ¿verdad? Ya. Dice, please write a sentence with possessive. Por favor, escriba una oración con posesivos, que son los que vamos a ver ahora. Y la tarea, pues, por supuesto, es de posesivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la instruction. Dice, read the sentences. Check the possessive adjective is correct. Choose right or wrong. Entonces, lo que va a venir usted es, de acuerdo a la clase de ahora, va a venir a leer la oración. Right es correcto. Wrong is incorrecto. Usted va a decidir si es correcto o incorrecto. Y pues así son todas, ¿verdad? Solo es right or wrong. Son correctas o incorrectas. Por supuesto, es de acuerdo a lo que veremos este día. Eso es lo único que hay que hacer, ¿verdad? Mañana, como decía el compañero, tenemos la última clase de la primera semana, aunque es jueves, ¿verdad? Porque iniciamos viernes. Entonces, mañana hay que tener todos los ejercicios hechos. O sea, que si le falta alguno por casualidad, mañana es el día que tiene que terminarse. Yo el viernes estaría subiendo notas, ¿verdad? Y igual si hay preguntas o dudas, ya saben que en el día se puede también en la noche. Dígame, Miguel. Right, que no es derecha. También es derecha. Lo que pasa es que las palabras en inglés tienen a veces varios usos. Por ejemplo, le cuento que yo tengo un diccionario de inglés bastante grandote, ¿verdad? Y solo la palabra get tiene 4 páginas de uso. Ah. 4 páginas. Se puede usar así, asá, en esto, con esto. Entonces, get, por ejemplo, si yo le digo get up, es levantarse. Si yo le digo get in, es entrar. Si yo le digo get out, es salir. Y siempre es get. Depende de lo que tiene a la par. Entonces, sí, tiene razón. Usted es right. Puede ser derecha o izquierda, left. En este caso sería correcto, ¿verdad? Perdón, y cuando se refiere a las tareas que hay que tener listas mañana, es a las que ha puesto todos los días. Me refiero a estas, más que todo, la que dice tarea 4, tareas, esas son las. Pues sí, esas las he estado llenando yo todas las noches. Exacto, esas son las importantes. Igual quizá mañana, antes de la clase, vamos a ver cómo van todos, ¿verdad? Por ahí alguien me mandó un grafiquito que ustedes lo pueden ver de cómo van de acuerdo a lo que están haciendo. Por ahí hay una pregunta, creo que no le ha puesto su nombre todavía, porque sale el nombre del celular. Dígame. Creo que es Yesenia. Hola, buenas noches. Buenas noches, good evening. ¿Huh? Ay, perdón que hasta ahorita me estoy conectando, pero hasta ahorita vengo de trabajar. Ah, perfecto. Sí, y el teléfono tiene apenas el 3% de carga, no sé cómo hacer. Conéctelo y ya está. No puede. Es que lo que pasa es que como la misma entrada es la de los audífonos. Ah, no le creo. Sí. Y no tiene algún otro aparato o algo, no sé. Ahorita voy a ver cómo hago. Perfecto. Tal vez me hace el favor de ponerle el nombre cuando arregle esto. Gracias.
Ok, my friends, ¿alguna otra pregunta o duda? Bueno, vamos a pasar lista entonces. Antes también de eso, vamos a ver, déjame revisar algo rapidín. A ver, ahora le toca el 101 a Benjamin. Benjamin, después de la clase nos quedamos ahí platicando en inglés. Ok, vamos a pasar lista entonces. Copiado. Good, good. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Cairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Good teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con todos los poderes, ¿verdad? Abróchense los cinturones que iniciamos. Let's see. Let me just check. It's gonna be this one. Okay, here we go. Okay. So, la clase de ahora es interesante. Es una clase muy importante. Solo se ve una vez porque en teoría es fácil. La explicación es fácil. Pero el uso es el que no se nos tiene que olvidar, ¿verdad? Entonces, dice que vamos a the end of the class, participants will be able to know how to identify and use possessive adjectives and nouns. Al final de la clase, los participantes serán capaces de conocer cómo identificar y usar adjetivos posesivos y nombres posesivos. Esto es lo que veremos ahora. Okay. Son dos tipos de posesivos. Bueno, de hecho son tres. Vamos a ver dos en este momento. Y más adelante verán los otros. El otro, el que falta. Entonces, esto es sencillo. Es bien fácil. Lo primero que vamos a ver son los possessive nouns. Noun es nombre. Los nombres posesivos. Entonces, ¿por qué se llaman nombres posesivos? Porque usamos el nombre. Ahora, nombre no quiere decir que solo nombre propio, sino el nombre del quien posee. Y ahí tenemos un par de ejemplos. Creería yo que es la mejor manera de explicárselos. Número uno dice, Della's hair is very long. A ver, la posesión está acá, en el apóstrofe y la S. Cuando ustedes vean eso, o es el verbo to be, ¿verdad? Que ya vimos que se puede unir con el nombre. O es una posesión. En este caso, es una posesión. ¿Qué dice entonces? El cabello, hair es cabello. El cabello de Della es muy largo.
Entonces yo no tengo que poner de, se puede decir de, o sea, of. Pero lo más común es esto, es decir, Della's hair is very long. En la pronunciación se dice así, normal, Della's, solo con la S. Y en la escritura tenemos que ponerle el apóstrofe. O sea, en el momento que ustedes vean algo así, es posesión. Y es también regla esto, ¿ok? Cuando usamos nombres posesivos, primero va el dueño, quien posee. Y luego va lo que se posee. Nosotros en español lo hacemos opuesto. El cabello de Della, ¿verdad? Así lo tendríamos que decir en español. Pero en inglés, usando esta formulita, vamos a decir primero quién posee. El dueño, ¿verdad? Y luego lo que posee. Della's hair is very long. Entonces, el cabello de Della es muy largo. Vamos a ver el siguiente. Para irnos acostumbrando. This is Nesma's bag. Esta es la bolsa de Nesma. Entonces, ¿se dan cuenta que puede ir al principio? ¿Puede ir en medio? ¿Puede ir al final? No hay una regla específica de dónde tiene que ir. Media vez va en ese orden. Primero quien posee y luego lo que se posee. Esta es la bolsa o el bolso de Nesma. This is Nesma's bag. La siguiente dice, Anne's school is very big. Entonces, vamos a ver si pusimos atención. ¿Qué es lo que se posee en el número 3? La escuela. La escuela, muy bien. ¿Y quién posee? Anne. La escuela de Anne. Very Anne. Good. Entonces, ¿qué diría ahí? A ver si entendemos. La escuela de Ana es muy grande. Very good. Anna's school is very big. La escuela de Ana es muy grande. Very good. La siguiente tiene una gramática que nos falta mucho por ver, pero pues el ejemplo es válido. I have to eat for conscience sake. Entonces, aquí, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que se posee? I have done it for conscience sake. Lo que se posee es conciencia. Sake, no, lo que se posee es sake. ¿Y quién posee? Es conscious. A ver, interesante, porque quiere decir de que también las cosas pueden poseer otra cosa. Como cuando decimos, ¿cómo? El carro es azul, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, se puede, y este es un ejemplo de esto. Quizás esté un poquito más avanzado, pero no está de más irlo viendo. Ajá. Dice, yo he hecho, o lo he hecho, dice, por el amor a la conciencia. ¿De quién es el amor? De la conciencia. Por el bienestar de la conciencia. Puede ser. Ajá. Amor es sake. No, lo que pasa es que así se viene traduciendo. Es una expresión en inglés que nosotros en español decimos por el amor de Dios, por ejemplo. Cuando dicen por el amor de Dios, en inglés decimos for God's sake, que sería siempre con el apóstrofe, ¿verdad? For God's sake. Ahora, aquí viene algo interesante. Si ustedes se ven, se fijan acá, el apóstrofe va después de la vocal, ¿verdad? Después de la palabra, no va así como los otros que va ans y va el apóstrofe antes de la S. De hecho, no lleva S. ¿Por qué? Porque la siguiente palabra inicia con S. Entonces, cuando la siguiente palabra inicia con S, yo pongo el apóstrofe normal, pero la S no la pongo. Porque ya va en la pronunciación unida ahí, ¿verdad? I have done it for conscience sake. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? También aplica cuando la palabra termina en S, ¿verdad? Sí, de hecho es la que está abajo. Cuando termina en S, no lleva otra S, ¿verdad? Y siempre lleva la... Bueno, quizás lo más importante es que la siguiente palabra lleve S. ¿Ok? Entonces, veamos la número 5. Ya la vamos a repetir. You should sacrifice it for goodness sake. Tú deberías, should es debería. Tú deberías sacrificarlo por el amor al bienestar o por el bien del bienestar de todos, podría ser algo así. For goodness sake.
Como les digo, eso es muy común cuando decimos, quizá lo más común es decir por el amor de Dios, ¿verdad? Eso es for God's sake. Entonces igual, ¿verdad? Como lleva S, la siguiente palabra no ocupo otra S. La palabra normal es goodness con las dos S, pero no le agrego una última S. Ah, las número 6 también es muy, muy importante. Kamala reads in a girls' school. A ver, en esta, analicemos. En la número 4, conscious es así la palabra, conscious, ¿verdad? No tiene plural ni singular. En la número 5, goodness, tampoco tiene plural o singular. En la número 6, sí, girl y girls. ¿Ok? Entonces, en esta, yo pude haber puesto solo girl, school, y el apóstrofe fuera de la L. ¿Sí se entiende lo que les estoy explicando? Sí. Pero como es plural, girls, sí pongo la S, pero pongo la S del plural. Y luego va el apóstrofe. O sea que, le voy a poner acá un ejemplo. Si fuera solo una chica, sería así. Sería girls' school. Por ejemplo, puede decir, Kamala reads in the girls' school. Kamala lee en la escuela de la chica. Pero como es en la escuela de chicas, entonces por eso lleva el apóstrofe fuera. Benjamin tiene una pregunta. Sí, con respecto a eso, ¿el plural lo determina el verbo o la persona? Perdón, ¿o el pronombre? Sería, no el pronombre, sino el nombre en sí. En este caso, lo que determina el plural es exactamente la palabra girls. Porque si vemos Kamala reads, esto ya lo vamos a ver más adelante porque lleva S. In a, en una escuela. Porque es presente simple. ¿Perdón? Porque es presente simple. No. Sí, eso ya, la otra semana nos vamos a meter de lleno a eso. Entonces sí, pero acá si usted ve, dice en una, eso es singular, escuela de chicas, como va al revés, ¿verdad? Como la posesión va después, es una la escuela, pero es de chicas. Ese es el plural. Entonces, como girls va en plural, si le pongo la S de plural, esa no es de posesivo, es de plural. Y luego, después de la S del plural, le pongo el apóstrofe del posesivo. Y luego la siguiente palabra, school. Stephanie tiene una pregunta. Gracias. Hi. Tengo una pregunta sobre lo que estaba diciendo de poner el apóstrofe, no poner S cuando tiene la siguiente palabra empieza con S. En este caso, que es school, y si es en plural. Perdón, no sé cómo decir la pregunta, pero cuando estamos hablando solamente de una chica, sí podemos poner la S, aunque school empiece con S. En ese caso, sería solo girl con el apóstrofe y luego school. Girl, school, no girl, sería girls. No, porque ahí es plural. En cambio, si yo lo dijera en singular, sería Kamala reads in the girl's school. En la pronunciación no se escucha. Pero en la escritura sí tendría que ser solo girl, el apóstrofe, y luego school. Girls. Ok. Perfect. Good. Thank you. You're welcome. Ok. La siguiente, número 7. Yo sé que estamos entrando en el tema y de repente ya les dijo muchas reglas, pero no es tan complicado. De hecho, ya vimos todas las reglas. Don't worry. So, la otra dice, horses still are short. Ah, esta está bonita también, porque horses es plural. ¿Qué es horse? Caballo. Caballo de la sabana. Sí, el caballo, ¿verdad? Horse. En este caso, horses, ¿verdad? Ese caballo. Sí es plural. Pero como estoy hablando de una posesión del plural, entonces el apóstrofe va después de la S del plural, igual que la de arriba.
Solo que aquí creo que se entiende mucho más porque la siguiente palabra no empieza con S. Tails. Entonces aquí se puede ver bien la palabra. Horses. Con el apóstrofe afuera, plural. Y luego tails. ¿Qué es tails? ¿Alguien sabe? Yo no. Las colas de los caballos son cortas. Entonces, si se dan cuenta, horse es plural, tails es plural, are es plural. Short es un adjetivo y los adjetivos no tienen plural ni singular. En inglés, of course. Entonces, horses con el apóstrofe por fuera, ¿verdad? Tails are short. Luego tenemos number 8. Nelson's father is seriously ill. Esta ya vuelve a la normalidad, ¿verdad? Nasrul es singular, por eso lleva apóstrofe y luego la S porque es posesión. Father is seriously ill. Lo demás es normal. Entonces, ¿qué dice allí? In Spanish, how do you understand? El padre de Nasrul es serio. Está, ahí sería, está seriamente enfermo. Ill es enfermo. Entonces lo que dice es Nasrul's father is seriously ill. El padre de Nasrul está seriamente enfermo. Para la palabra enfermo hay varias en inglés, pero no la vamos a ver ahorita, no nos toca todavía. So, la siguiente dice Mr. Ali is now at death's door. Entonces, ¿quién posee ahí? Mr. Ali. De hecho, no. No. ¿Dónde va el apóstrofe la S? Ah, ok. Deads. Ajá. Eso es lo que posee. ¿Y qué posee? Lo siguiente que es door. Very good. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Alguien entiende? Esta es una frase ahí que. Mr. Ali es ahora en. Ajá. Mr. Ali está ahora. Cuando decimos at death's door es al borde de la muerte, o sea, está muy mal, ¿verdad? Muy grave. Entonces, al borde de la, oiga, la posesión es al borde de la muerte. Si lo leo literalmente, está a las puertas de la muerte, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver ahí que pueden poseer cosas, lo que sea puede poseer a otra cosa, ¿verdad? Dependiendo de lo que estamos diciendo. So, Mr. Ali is now at death's door. La siguiente dice: Your success depends on fortune's favor. ¿Quién posee ahí? Fortuna. Fortune. Sí, ahí solo tengo que ir a ver dónde está el apóstrofe para saber quién posee y qué es lo que posee ahí. Es el favor. El favor, ¿verdad? Favor. Entonces, fortune posee y qué es lo que posee? Favor. Entonces la pregunta, ¿quién se responde? Solo ir a ver, yendo a ver cuál palabra tiene el apóstrofe. Y la palabra, ¿qué es lo que se posee? Es lo que está después de la palabra con el apóstrofe. Esa es la clave del éxito ahí. Y favor es, y favor es igual, se escribe igual en español que en inglés. Así es, solo la pronunciación cambia un poquito. Entonces dice, your success depends on fortune's favor. Más o menos, ¿cómo la entienden esta? Tu éxito depende de la buena fortuna. Por algo parecido, ¿verdad? Tu éxito depende del favor de la fortuna. Por ahí va, ¿verdad? Entonces la posesión sería el favor de la fortuna. ¿Quién posee fortuna? ¿Qué es lo que posee? Un favor. ¿Ok? Ok. The other one says, these are children's books. ¿Qué es lo que se posee en esa? Los libros. Books. Children. Books. Very good. Books. ¿Y quién posee? Children. 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 Very good. Children. ¿Y qué dirá en español? ¿En español cómo lo entienden? Esos son los libros de los niños. Estos son libros, los libros de los niños. Very good. Ahí se entiende bien cabal la posición, ¿verdad? Yo creo que en algunos ¿estos ejemplos... ¿Estos o esos, teacher? Perdón, ¿estos? Estos. Estos, sí. Ah, this okay. Es cuando está cerca y lo está tocando muy, muy cerca. Y, this. Y those es cuando están esos, ¿verdad? Those es esos, aquellos, sí. Okay. Good, good. Very good.
Entonces, estos son los libros de los niños. Nice. Number 12, número 12. This is a women's club. ¿Cómo sería o quién posee ahí? ¿Quién? Mujer. The woman. Women, very good. ¿Y qué es lo que poseen las mujeres? Un club, ¿verdad? Entonces, interesante porque aquí women está en plural, ¿verdad? Si estuviera con la letra A al final, woman, sería singular, ¿verdad? Pero la palabra tiene un plural diferente, por eso lleva la S en ese, la posesión en esa manera. Entonces diría, este es un club de mujeres. This is a women's club. Este es un club de mujeres. Teacher, I have a question. Of course. Is the woman or the women? Lo que pasa es que women es plural y woman es singular. Okay, thank you. You're welcome. La número 13 dice, I am on a 4 days casual leave. ¿Quién posee? Days. Days, very good. ¿Y qué es lo que posee? Casual leave. Very good, casual leave. ¿Y qué dirá allí en Spanish? Yo dice algo así como yo estoy en 4 días, sería como 4 días de no trabajar casual, o sea, no son vacaciones, es como un permiso casual de trabajo, ¿verdad? Entonces, esas son palabras también relacionadas con el trabajo, ¿verdad? Casual leave es como cuando usted llega donde su jefe y dice que mi tía vino de Estados Unidos y necesito ayudarle con un par de cosas, déme 2 días, ¿verdad? Como aquí en El Salvador todos son bien comprensivos y nos dicen, váyase, ¿verdad? Le contó. Rapidito. Sí, 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 aquí váyase. Váyase, pero pase por recursos humanos. Ok, entonces eso sería un casual leave. Entonces yo estoy en 4 días de casual leave, que sería como de permiso casual de trabajo. Okay, good. The other one says, I have visited Kemal's and Ruhan's family. A ver. Dice, yo he visitado la familia de Kemal y de Ruhan. Esto es en inglés británico. En inglés americano, solo el último nombre lleva el apóstrofe y la S. O sea, lo pueden hacer de las dos maneras. Lo más común es que solo el último nombre tenga el apóstrofe y la S. ¿Ok? En este caso, pues por eso lo traje así, para que vean que sí se puede, pero lo más común es eso, ¿verdad? Ok, sigamos con los siguientes. Ok. La siguiente, déjenme ver. Sería a la última. Hola. I think that Stephanie have a question for the number 30. Sí, ya le contesté en el chat, pero igual se la puedo contestar acá. Para el nombre, ¿cuál número era? Perdón, ya se me cerró acá. 13. El 13, sí. Lo que pasa es de que ahí sería I am on a 4 days. En el 13 es days, es plural. Por eso va el apóstrofe fuera. Very good. Número 15, ¿verdad? You should obey nature's law. Entonces, ¿quién posee ahí? Nature. Very good. ¿Y qué es lo que posee nature? Ley. Law. Law. Entonces, you should obey nature's law. ¿Qué dice? Tú deberías obedecer la ley de la naturaleza. Cabal, se ve la posesión ahí. La ley de la naturaleza. Estas oraciones son un poquito más avanzadas, pero a mí me gusta de repente traer cosas así para que vean cómo va el inglés más adelante, ¿verdad? Pero igual vamos a hacer un par de ejemplos un poco más fáciles de entender. Por ahora vamos a repetir. Everybody, please.
Della's hair is very long. Della's hair is very long. This is Nazma's bag. This is Nazma's bag. And school is very big. And school is very big. I have done it for conscience sake. I have done it for conscience sake. You should sacrifice it for goodness sake. You should sacrifice it for goodness sake. Kamala reads in a girl's school. Horses' tails are short. Horses' tails are short. Nasrul's father is seriously ill. Nasrul's father is seriously ill. Mr. Ali is now at that door. Mr. Ali is now at that door. Your success depends on fortune's favor. These are children's books. This is a women's club. I am on a 4 days casual leave. I have visited Mal's and Rohan's family. You should obey nature's law. Good. Ahora tengo un par de ejemplos un poquito más accesibles. Esto es un poco más fácil, si se dan cuenta. Esto es como lo más común, ¿verdad? Ronald's book is red. ¿Qué dice ahí? El libro de Ronald es rojo. Fácil, ahí se entiende bien, cabal. El libro de Ronald es rojo. Very good. Luego dice, Delmi's car is big. ¿Qué dice ahí? El carro de Delmi es grande. El carro de Delmi es grande. Very good. El carro de Delmi es grande. Nice. Anna's house isn't blue. ¿Qué dice ahí? La casa de Ana. La casa de Ana es azul. No es azul. No es azul. Ah, ok. Entonces se dan cuenta que puedo hacer negativas también, ¿verdad? Las negativas simplemente, lo negativo siempre va a ser con el verbo to be. Ese es el que voy a hacer negativo. De ahí todo lo demás es todo lo que ya vimos. Es lo que les decía ayer. En inglés vimos una cosa y más adelante vemos otra y luego se van uniendo todas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que viene pasando ahorita. Ya estamos viendo posesivos y ya mañana ya vamos a ver otra cosa y de repente se sale un posesivo, pues ya es normal. Entonces, pueden hacer negativas. Plural, singular, con los sujetos que sea. ¿Ok? Y los posesivos. En el caso de las negativas, cuando se van a contractar, es el positivo, va a convertirse en el posesivo. No, porque aquí se da cuenta usted que Ana lleva la contracción de la posesión. Y isn't es la contracción del verbo to be con la negativa, con not. Entonces, quien va a poseer es siempre el va a ser nombre. Ana, sí, aquí siempre es Ana. Ah, okay. O sea que el uso de los apóstrofes tienen varios usos, la verdad. Incluso más adelante van a ver que pueden disminuir palabras poniéndole un apóstrofe, ¿verdad? Entonces, tenemos dos usos que ya aprendimos del apóstrofe. El primero que vimos fue contractar, unir dos palabras, que casi siempre es el verbo to be, y ya sea el nombre o la negativa, ¿verdad? Y ahora vemos otro uso del apóstrofe, que es para posesiones. Aquí no estamos uniendo, sino que simplemente uso el apóstrofe y la S, y eso es posesivo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos. Anna's house isn't blue. Entonces, el primero, Anna's, posesivo. La segunda, la contracción, el apóstrofe, isn't, simplemente es el verbo to be.
Entonces, la casa de Ana no es azul. Así queda esta. ¿Preguntas hasta ahorita? Si tienen preguntas, láncenlas. Porque ya vamos a practicar, ¿verdad? Teacher, es que esa parte de colocarle el nombre y la el apóstrofe y luego la S es que no le entiendo mucho. O sea, en inglés, para usted poder hacer un posesivo que lleva un nombre, silla, mesa, Carlos, Mauricio, tiene que poner el nombre, el apóstrofe y la S. Y luego lo que se posee. Esa sería como la fórmula, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner por aquí arriba. O sea, perdón. Dígame. Perdón, o sea que, digamos, cuando se dice Ana, se está diciendo la... como la Ana, digamos. Ajá, ajá. ¿Verdad? No es cuando lleva la apóstrofe, y la, o sea, la S quiere decir la Ana, digamos, por ejemplo. No, de Ana, no. Quiere decir o... de Ana. Aquí les voy a poner la formulita para que se entienda. Ah, de. Ah, de, ok. Ajá. Y luego la S. Esta es la regla general. Tenemos el nombre más el apóstrofe, más la S. Cuando yo tengo eso, o sea, un nombre que puede ser un nombre propio o un nombre común. Por eso les decía, puede ser Carlos, Mauricio, puede ser silla, mesa, cualquier nombre. Por eso la palabra aquí es noun y no es name. Name sí sería un nombre, como su nombre, ¿verdad? Como se llama usted. Pero noun es nombre en general, que puede ser común o puede ser propio. Entonces, para ser posesivos con el nombre, porque ya vamos a ver el otro, yo vengo y agarro el nombre, o sea, si es silla, silla, ¿verdad? Chair. Le agrego el apóstrofe, chair con el apóstrofe, y luego le agrego la S. Entonces va a ser chair, apóstrofe, S, y eso, solo eso ya es de la silla. Todo eso quiere decir de la silla. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Es importante que lo entendamos, porque después si no me preguntan, vamos a ver otras cosas y se pueden confundir un poco. Entonces ahorita, si no entienden, con gusto yo les repito de otra manera, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero es importante que se entienda. ¿Sí queda claro ahora? Recordemos. Sí, de práctica. Sí, es, por eso la práctica es, creo que es muy importante. Recordemos que es otro lenguaje. No tratemos de entenderlo como es en español ese asunto. No, ¿verdad? Otro lenguaje. Olvidémonos del español cuando hablamos de reglas gramaticales. Por ejemplo, para separar sílabas. En inglés es totalmente diferente. ¿Qué le puedo decir? No tengo ninguna aquí. Déjame ver. Sí, creo que no tengo ninguna, pero no es como en español que yo digo... mayonesa, no separamos así las sílabas en inglés. Y para explicarle por qué, aquí nos pasamos unos 3 días hablando de fonética, ¿verdad? Entonces, lo importante es ver cómo lo vamos a usar, lo que sí vamos a usar. En este caso, por ejemplo, vamos a ir otra vez viendo los ejemplos. Tenemos Ronald's book is red. Entonces, Ronald es el nombre propio. El apóstrofe y la S me quiere decir de Ronald. ¿Qué es de Ronald? El libro. Entonces, ¿qué dice? El libro de Ronald es rojo. ¿Cuándo sé yo que es una posesión? Cuando lleva apóstrofe y S un nombre. Esa es posesión. Es de ese que lo posee. Aquí tenemos otro nombre. Delmi ya es otro nombre diferente. Con apóstrofe y con S. De Delmi. Siempre va a ser eso, de Delmi. Entonces, el carro de Delmi es grande. Delmi's car is big. Luego estamos con Ana. Entonces, de Ana. Yo solo veo Ana con el apóstrofe y la S y yo sé que ella es de Ana. Ana posee. Ella es la dueña de ¿qué? De la casa. Entonces, la casa de Ana no es azul. Y hasta ahí es donde íbamos hasta este momento. ¿Preguntas hasta ahorita? Con la fórmula la entendí más. Sí, a veces por eso de repente pongo la formulita, ¿verdad? Para que ustedes entiendan. Mire, todos aprendemos de manera diferente. Entonces, cuando no entienda, me dice y yo cambio.
yo voy a cambiar la manera en la que estoy explicando de manera de que todos entendamos, ¿verdad? Good, good. You're welcome. Ahora veamos la siguiente. Esta es pregunta, vea. Is that the room's door? Entonces, la esa forma, es la puerta de la habitación. Ah, ¿es esa la puerta del cuarto o de la habitación? Very good. Entonces, véase que la fórmula de la pregunta del verbo to be es la misma. Verbo to be primero y luego el sujeto, que en este caso es todo esto. ¿Y qué es lo que posee? El nombre aquí es room. De hecho, room es un nombre común del cuarto. Yo solo veo el apóstrofe con la S y ya sé que es del cuarto, de la habitación. ¿Y qué es de él? La puerta. ¿Y qué dice todo? ¿Es esa la puerta del cuarto? Entonces, este apóstrofe con la S es del. Del y eso. La siguiente dice, duck's food isn't cheap. Otra negativa. Good. Entonces, a ver, ¿cómo entenderíamos esa? El perro no come. Ajá. Chip. Chip. ¿Alguien sabe qué es chip? Croqueta. Barato. Barato. ¿Y qué es food? Comida. Comida. Ah, yo creo que ya con eso ya sabemos qué dice. ¿Qué dice entonces? La comida del perro no es barata. Very good. Ahí está, la comida. Lo que pasa es de que no tenemos que empezar en español por la primera palabra. Porque si yo empiezo, quizás ese problema es cómo lo traducimos. Yo quiero traducir el chucho, la comida. Y no, ¿verdad? Así no va. Por eso tenemos que detenernos y ver. Ah, este es posesivo. Tengo que empezar por este. La comida del perro no es barata. Entonces, empiezo siempre en español. Cuando yo estoy hablando en español, empiezo por lo que posee. Pero en inglés yo empiezo por quién posee. Entonces, dog's food isn't cheap. La comida del perro no es barata. La otra. Ah, esta es la forma americana, la que le decía. Juan and Anna's car is white. Interesante este. ¿Qué dice allí? El carro de Ana y Juan es blanco. Very good, perfect. El carro, primero lo que poseo, ¿verdad? El carro de Ana y de Juan, los dos. En la forma americana solo llevamos acá apóstrofe y S. Y luego el complemento, ¿verdad? Es blanco. El carro de Ana y Juan es blanco. Es, porque solo es un carro. Un carro es blanco. No es plural. Ajá. En caso de ser una afirmación, va como esa. Ajá. Siempre iría en el segundo sujeto sería. Sí, en el segundo sujeto, perfecto. Ahí iría el apóstrofe y la S en la forma americana. Sí. Good, good. So, Juan and Ana's car is, no es are, aunque dice Juan and Ana. No es are porque solo hablo de un carro. Car. Si aquí dijera cars, si este nombre fuera cars, tendría que ser este are. Juan and Ana's cars are white. Porque ya sería los carros de Ana y Juan son blancos. ¿Verdad? Véase cómo todo lo que ya vimos converge, ¿verdad? Para hacernos, yo digo que la vida más fácil, ¿verdad? Porque ya entiendo yo ahí. Si yo veo car y yo les pusiera en un examen, ponga el verbo to be solo con car, y usted tiene que identificar de quién hablo. Ah, del carro. El sujeto es el carro, el de la oración. ¿Verdad? Porque estoy hablando del carro de Juan y Ana. No son el sujeto Juan y Ana, sino que el sujeto es el carro de ellos. Yo estoy hablando del carro, pero el carro es de ellos. Entonces, aquí cuando yo identifico el sujeto, yo ya sé qué verbo, qué tipo de verbo voy a poner aquí. El carro, uno, is. ¿Ok? El siguiente también es muy parecido. De hecho, ese es como les decía, plural. Aquí se puede ver la diferencia. Juan and Anna's car is white es singular.
Wilmer and Carla's books. Yeah, books. Ahí está la clave. Books are on the table. ¿Qué dice allí? Los libros de Wilmer y Carla están sobre la mesa. Están sobre la mesa. Very good. Los libros, vea dónde empiezo. Los libros. Yo empiezo por lo que se lee. Los libros de Carla y Wilmer, o sea, el sujeto son los libros de Carlos, de Carla y Wilmer, están sobre la mesa. Very good. Lo demás ya lo sabemos, ¿verdad? Esta es la parte que tenemos que unir ahora. Y luego tengo otro que es como el plural, ¿verdad? El que yo les decía también. Ok, Estefanía, ojalá se pueda unir nuevamente. Entonces dice, Wilmer and Carlos' book is read. ¿Verdad? Ahí es donde ya no tengo que meterle otra S. Es lo que hablábamos anteriormente. Termina con S. Yo solo le pongo un apóstrofe, pero ya no le agrego otra S. Solo Carlos es el nombre. ¿Verdad? Pero como termina en S, o si la otra palabra empezara en S, yo solo le pongo el apóstrofe y ya no agrego otra S. Wilmer and Carlos' book is read. Y la última es plural. Sencillo. ¿Por qué sé yo que es plural? De hecho, le voy a poner la otra a la par para que vean la diferencia. A ver, a ver. Upsi, it's not this. I just can't see. Bye. Ahí están las dos. Boys room y boys room. La primera lleva el apóstrofe por fuera. Y la segunda lleva el apóstrofe por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué las hace diferente? Porque boys es singular, ¿va? ¿A cuál? ¿La primera o la segunda? La primera es singular y la segunda es plural, ¿no? Al revés. Sí, al revés. Perfecto. Entonces. Ah, ok, ok. Aquí, para que vean bien cuál es la diferencia entre plural y singular. En la primera, el apóstrofe va fuera. Entonces, sí. Boys es plural. En la segunda, okay. El apóstrofe va adentro. Entonces, boy es singular. Ok. Pero vea cómo cambia. Porque en la primera dice, el cuarto de los muchachos. Porque es plural. Y en la segunda dice, el cuarto del muchacho. Esa es la diferencia. Si el apóstrofe va afuera, los muchachos, de ellos, nosotros, cualquiera que sea el plural. Y si el apóstrofe va adentro, singular, el muchacho, la muchacha, mi hermano, algo por el estilo. Ok, ¿queda un poquito más clara la situación? Claro, como el chocolate. Ok. Entonces, compañeros, vamos a ver quién nos escribe acá. Dice Stephanie que en la pronunciación, la verdad es que no hay mayor diferencia. Es más que todo a la hora de escribir, ¿verdad? Que va a ir, ¿dónde va el apóstrofe? Por ejemplo, la posición del apóstrofe o cosas por el estilo. Sí es de mucho cuidado. Los verbos, el verbo, cómo lo voy a utilizar, me dice si la oración es singular o plural, ¿verdad? O si los que poseen son varios o uno. Pero, por ejemplo, en la última, boys room, ¿verdad? Quizá es raro que yo venga y le grite a usted, boys room, y usted me va a decir, ¿de qué está hablando, verdad? Quizás yo le tendría que en una conversación estarle explicando, y allí en el contexto de la oración, yo voy a saber si es plural o singular. Eso es lo único. Así hay muchas reglas en inglés, ¿verdad? Que voy a saber si es singular, plural, si es uno o la otra cosa, dependiendo del contexto de todo lo que yo he hablado. En este caso, como solo es una frase, eso ni siquiera es una oración, pues está un poco corto, ¿verdad? Pero ya si hiciéramos una oración completa, ya creo que se puede diferenciar. You're welcome. Ahora vamos a repetir, everybody. Permítame, creo que hay
Sí, ok. Everybody, please repeat. Estas son un poco más sencillas, ¿verdad? Ya con la gramática que hemos venido viendo. So, let's see. Ronald's book is red. Ronald's book is red. Delmi's car is big. Delmi's car is big. Anna's house isn't blue. Anna's house is blue. Is that the room door? Dog's food isn't cheap. Dog's food isn't cheap. Juan and Anna's car is white. Juan and Anna's car is white. Wilmer and Carla's books are on the table. Wilmer and Carlos' book is red. Wilmer and Carlos' book is red. Boys' room. Boys' room. Sí, no hay diferencia, ¿verdad? Porque la fonética de las palabras es idéntica, solo es la escritura. Very good. Bueno, pero como ustedes ya entendieron, ahora vamos a practicar, ¿verdad? Por supuesto. Va a ser fácil. Lo vamos a hacer ahora a través del chat para ver cómo está escrito. Van a enviarme ahí en el chat dos oraciones. Una afirmativa y una negativa. Con posesivos, nombres posesivos. Perdón, les voy a dejar las oraciones para que tengan una idea. Y por aquí, pues como los chicos que aquí sale, ¿quién me lo manda, verdad? Vamos a ir viendo. Ya estamos recibiendo ahí. Good. Vamos a ver. Carla's name is short. Esa está perfecta. Marta's house isn't very pretty. Perfecta, Yaritza. Angela's shirt is black. Very good. Very good, Douglas. Patricia dice, Alex's car is black. Very good. Oscar's car is yellow. Very good. Jairo's girlfriend is very... Ahí no tiene que llevar la A nada más. Solo sería Jairo's girlfriend is very beautiful. Yo estoy seguro que sí, Jairo. Luego la siguiente de Yaritza. Carlos' apartment. Very good. Alma dice the student's book. Very good. Los libros de los estudiantes. Julia and Bess's t-shirt. Aquí le falta el verbo, Benjamin. Julia and Bess's t-shirt are so big. Ahí solo sería are. O, bueno, es is porque es t-shirt, solo una, ¿verdad? Very good. Of course. San Benito houses are so expensive. Me gusta esta porque vea, San Benito's que lleva el posesivo y luego houses, plural, are. Plural también. Tiene que hacer match, ¿verdad? Tiene que hacer match. Luego Claudia dice, Adriana's computer is black. Perfect. Ya vieron que está fácil. Very nice. René's books. Vaya, en esta, Jacqueline, como dice, books.
tendría que decir aren't read. O puede decir René's book, sin la S, book, isn't read. Una de las dos tendría que cambiar. Very good, very good. Luego dice, René's book isn't red. Nice. Eduardo's pant is white. ¿Hay pants? Es plural, fíjese, Sabrina. Es are, teacher. Sí, ahí sería pants con S are. Y luego are white. Porque incluso okay. En español sería los pantalones, ¿verdad? Bueno, yo sé que decimos el pantalón, pero lo correcto son los pantalones. Luego dice Jenny's, creo que es house, ¿verdad? Isn't green. Sí, sería bien. Ok. Very good, Jenny. Good, good. René's notebook isn't blue. Perfect. Luis and José's dog is far away. Nice, Luis. Gabriel dice, Ana and Maria's TV is red. Ay, yo quisiera un televisor rojo, una pantallota roja. Luego dice, Karen's pencil is black. Very good, Ana. Luego Alma dice, he's lost. Ah, ese es interesante, Alma. He's lost the game. Esa está correcta, pero no lleva posesivo. Y cuando dice he, his, lo que está poniendo es el verbo to be. Perdón. Perdón, perdón. Ok. ¿Cómo sería, teacher? Lo que pasa es que allí no lleva posesivo, déjenme ver. Es como ellos, bueno, no. Ajá, porque allí no lleva, por ejemplo, de él o de ella. La oración está correcta. He's lost the game, dice, él ha perdido el juego. Sin embargo, él no lleva posesivo, es lo único que no lleva posesivo. Está correcta, pero posesivo no lleva, porque recuérdese de que tiene que llevar un nombre. Lo que pasa es que usted ahí puso él, y él no es un nombre, sino que es un pronombre. Se puede poner un nombre de persona. Puede poner un nombre de persona y lo que posee, porque ahí lost es verbo, entonces no lo posee, ¿verdad? Oh, okay. Ok, luego dice, Anna's house is red. Very good. My... ¿qué dice? Teacher, en el Sara Pencils, ahí quería poner pencils con S al final, pero okay. Se me fue. Ok, no se preocupe, aquí vemos. Luego dice, my pills small drink. Esta sí no se la entiendo, Benjamin. My pills small. Vaya, small es un adjetivo. Y no puede ser posesión. O sea, sí se puede, pero es una gramática diferente. Entonces, ahí tendría que ser como my pills, my brother's pills, por ejemplo. Algo así, sí. No encuentro el apóstrofe en mi computadora, perdón. Póngale ahí otro símbolo, yo le voy a entender. No se preocupe. Ahí se lo puse. Very good. Vaya, Eric. Daniel's shoes, ahí tendría que ser aren't, porque usted puso shoes, plural. Entonces, si pone shoes, tendría que ser aren't black. O solo pone shoe, isn't black. Una de las dos. Vamos a ver las next. Let's see. Maria's dress is red. Perfect. Esa está perfecta. Carlos' ball is white and black. Perfecta también. Anne's house is red. Perfect. Ana Yesenia. Luego dice, sister's book isn't white. Very good. Luego dice Sabrina, Sara's pencil are yellow. Very good. Anna's cat isn't big. Perfect. Luego dice José, Acalia's. Ajá, ahí tendría que ser, mire José Ovidio. Acalia's car is red. Porque siempre lo que posee va después, ¿verdad? Quien posee y lo que posee. Entonces tendría que ser Acalia's car is red. Luego dice Kenya's house, ahí tendría que ser is, me imagino, small. Very good, Jairo. Luego Gabriel dice... Gabriel también, parecido al anterior. Aquí dice the cars... tendría que ser como, déjeme pensar. Posiblemente podría ser Carlos car is not blue. Ahí sí queda bien. Porque car sí puede poseer, pero tendría que poseer otra cosa. O puede poner car's tire, que sería llanta.
car's tire is not blue. La llanta del carro no es azul. Pero le falta una nada más de las dos cosas. Veamos, hay varias. Very good. Freddy's short pool is nice. También, esa está correcta. Jacqueline Maria's bag is very big. Good. The university's computers aren't Dell. Very good. La siguiente dice Sabrina. Ileana's umbrella isn't red. Perfect. La siguiente dice Benjamin. Uncle's glass. Uncles, by, ahí el apóstrofe tiene que ir en uncles, Benjamin. Uncles, con el apóstrofe y la S. Glasses sería porque dice are blue. Luego Sabrina dice, my mom's motorcycle is in black. Perfecto. Alma dice, she's handbags is in black. Sí, está bien. Ok. Akali's car is red and white. Perfect, Sylvie. Ok, yo creo que todos me enviaron ya, ¿verdad? Ok, my friends, creo que ya va bastante claro esta parte. Hay que tener cuidado nada más dónde va el orden. Yo creo que en el orden nada más donde tenemos algunas situaciones. Recordemos, acá podemos ver, Ronald es quien posee. Tiene que ser un nombre. No podemos poner un verbo, no podemos poner un pronombre. Por ejemplo, he, she, it, no se puede usar aquí. ¿Por qué? Ya vamos a ver, que es la siguiente parte de la clase, de hecho. Y luego lo que se posee, por ejemplo, the car's door, la puerta del carro, ¿verdad? Así tiene que ser en ese orden y lo demás ya va como con el verbo to be. ¿Preguntas o dudas antes de hacer la pausa del medio tiempo y pasar lista? No questions, very good questions. Bueno, entonces vamos a pasar lista. Porque las horas pasan súper rápido acá. Ok. Alma, Lisette Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique, Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie y Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Cortillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Here, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good. Perfect. Bueno, vamos a ir cambiando de tema ahora. Sí, por cualquier cosa, ¿verdad? No entendió algo o necesita una media otra explicación, me escribe y con gusto, ¿verdad? Porque este tema no se repite, pero la gramática vuelve a aparecer por ahí. ¿Okay? Yo entiendo que de repente quedan dudas. Yo les voy a mandar mañana igual links para que puedan practicarlo. Y ustedes también van a ver algunas los ejercicios por ahí, ¿verdad? Que son los de la tarea. ¿Okay? Vamos entonces al siguiente tema. Les presento ahorita. Let's see how it goes. Hold on a second. Okay. Este es el tema. A ver. Entonces.
Ya vimos entonces, esos son adjective nouns, ¿verdad? Lo que vimos son nombres posesivos. ¿Por qué eran nombres posesivos? Porque yo tengo que poner el nombre. El carro, la silla, la palmera, mi hermana, Carlos, Mauricio. Ahora, el siguiente son possessive adjectives. Estos son para cuando no vamos a poner el nombre. Esa es la diferencia. Aquí yo no uso nombre. Aquí ya no voy a decir la silla, la mesa, Mauricio. No. Aquí ya voy a decir mi, tú, sus. Eso es lo que vamos a usar. Primero vamos a recordar qué son los subject pronouns. Los pronombres son los que van en lugar del nombre. Como esos que tenemos ahí, ¿verdad? Que ya los conocemos. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos esos van en lugar del nombre. O sea, yo en lugar de decir Jenny, digo she. En lugar de decir José Ovidio, digo he. En lugar de decir Jacqueline y Benjamín, digo they. Esos son los subject pronouns, ¿ok? Ahora, los que vamos a ver son los possessive adjectives, los adjetivos posesivos, que son los que estamos viendo ahí. Para cada subject pronoun, para cada sujeto, hay un adjetivo posesivo. Para I, es my. Ese creo que ya lo han visto muchas veces, ¿verdad? My book, my car, my house, mi casa. Ya no digo la casa de Eric, no lleva nombre, sino que digo mi casa. Por eso yo le decía a Alma allá en la anterior que no podemos usar he or she, porque ya hay una manera de decir de él, ¿verdad? Allá tiene que ser nombre, casa, silla, cortina. Aquí ya no lleva nombre. Lo sustituyo por me, tú, de él. El siguiente para you va a ser your. Igual este va a ser para singular o plural. Your house, your car, your computer, tu computadora. Ya no digo el nombre, sino que tuya es de la persona con la quien hablo. Para he, ya no vamos a ocupar tampoco este, sino que vamos a usar his. De él. His viene siendo de él. Yo sé que en español nosotros decimos su casa y podemos estar hablando de ella o de él. Esta es su casa. Pero en inglés sí hay una diferencia para él y para ella. Para él vamos a usar his. His car, o sea, el carro de él. His house, la casa de él. El opuesto sería her, de ella, ¿verdad? Solo para femeninos. Entonces sería su casa, igual, ¿verdad? Pero ya sería her house. Su carro, her car. Estas son bien delicadas porque si yo vengo y le digo a un niño her car, se va a enojar, ¿verdad? Hey, ¿qué me quieres decir, madre? Entonces, tenemos it, que es para, recordemos que nosotros en inglés siempre usamos sujeto para cosas, animales en singular, it. Y para el posesivo sería its. ¿Cuál es la diferencia entre este y el verbo to be? Que el verbo to be lleva apóstrofe. It is contractado, its. Sería it con el apóstrofe y luego la s. Este no lleva apóstrofe. It's sin apóstrofe. Imagínense entonces cómo es de delicado, ¿verdad? Que si usted se le olvida poner el apóstrofe, ya está diciendo otra cosa. Ya no está diciendo lo que quería decir. ¿Ok? Entonces, it's sin apóstrofe. De eso. De ello. Para we, para nosotros, nuestro sería our. Our class. Nuestra clase, por ejemplo. Esta dos veces es you porque este es plural. Your house. Su casa, la de ustedes. ¿Verdad? Pero es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Y para they, vamos a usar their, de ellos. Ahora, la pregunta es, do you have any question? Me veo bien chistoso, ¿verdad? Con ese fondo, no me pega. Questions, my friends, preguntas o dudas.
Este es el momento. No sé si hay muchas o no hay ninguna. Bueno, practiquemos entonces, ¿verdad? Vamos a ver acá. Aquí está ya con un ejemplo, ¿verdad? My shirt is green. Ya no uso nombre. Allá tendría que ser, por ejemplo, Eric's shirt is green. De la otra forma, con el nombre. Eric's shirt is green. Aquí ya no uso nombre. My shirt is green. Your book is new. Sin nombre. Tu libro. Yo ya sé de quién estamos hablando. De tu persona. Your book is new. Bueno, la de arriba, my shirt is green. ¿Qué dice? Es verde. Mi pantalón es verde. Perdón. Mi camisa. Mi camisa, sí. Mi camisa es verde. Y luego cuando dice your book is new, ¿qué dice? Tu libro es nuevo. Very good. Your book is new. Luego dice his pillow is soft. ¿Qué dice allí? Su almohada es suave. Ahí estamos hablando de un masculino. Su almohada es suave. His pillow is soft. Luego dice her dog is small. ¿Y ahí qué dice? El perro es pequeño. Su perro es pequeño. De ella. Very good. Perro es pequeño. Y luego dice, its bone is old. Ajá, ¿y qué dice? Eso, old. El hueso es viejo. Very good. Su hueso, el del perrito, me imagino yo, ¿verdad? Es viejo. Su hueso es viejo. Its bone is old. Véase que el primero solo es posesivo. It's, sin apóstrofe. El verbo ya es is. Ahí va el verbo, is. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Luego dice, our bird is noisy. ¿Qué dice ahí? Nuestro pájaro es ruidoso. Entonces, nuestro, ¿verdad? Va incluido mi persona. Nuestro pájaro es ruidoso. Luego dice, your house is big. Este es plural. Por eso está dos veces, ¿verdad? ¿Qué sería? La casa de ustedes es grande. ¿Verdad? Bien nice. Very good. Y luego dice, their car is slow. ¿Qué dice allí? El carro de ellos es lento. Su carro es lento. El de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Como en español siempre decimos su. O sea, sí. Si yo hablo de él, de ella, de ellos, digo su. Pero en inglés, no. It's totally different. Ok, ahora yo pensaría que no está tan complicado, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Piece of cake. Piece of cake es como decir, ah, está facilón, ¿verdad? Easy, like lemon squeezy. Sí, la verdad es que es cuestión de práctica, ¿verdad? Vemos los dos al mismo tiempo y hay un tercero. Pero de eso no vamos a hablar en este momento porque creo que es suficiente con esta. So, ¿preguntas, dudas antes de pasar a la práctica? No questions. Claro, como la bolsata. Vamos a ver entonces acá. Tenemos unas oraciones y le vamos a poner ahí como ustedes crean que es. Por ejemplo, my father is driving. ¿Cómo sería ahí? My father is driving. They. His. His. Very good. ¿Por qué? ¿Por qué es his y no es cualquier otro? Porque es un él. Porque estoy hablando de mi papá, ¿verdad? Mi papá está manejando su carro nuevo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ver la lógica, ¿verdad? Yo estoy hablando de él. Entonces,
vamos a ver la lógica de todo. Entonces, mi papá está manejando su carro nuevo. Very good. Y luego dice la siguiente. Hello, what's... Está fácil. Your name. Very good. Como yo estoy hablando con alguien ahí. Hello, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? La tercera dice, I've got a sister. Ajá. My name. Her name. Her. Así. Her name. Su nombre, el de ella. Her name is Mary. Very good. Ahí está también entre paréntesis, ¿cuál vamos a poner aquí? Their names, yeah, names, sus nombres son Mark y Jorge, ¿verdad? Their names are Mark and George of the jungle. Luego dice, the cow ate, ajá. Eat. Sin apóstrofe, ¿verdad? La vaca se comió su, de esa cosa, de ese animal, su comida rápido. The cow ate its food quickly. La siguiente dice, the little boy is playing with toys. ¿Cuál, perdón? His. Very good. Como dijo el compañero, his. Porque digo, el pequeño muchacho está jugando con sus, con los de él. Juguetes. De él. Por ejemplo, aquí lo fácil es venir a ver de quién hablo. Y hablo de él, de ella, de nosotros, de ellos, ¿verdad? We live in a house. Ajá. Our. Very good. Porque dice we ahí, ¿verdad? Nosotros vivimos en una casa. Nuestra casa es muy grande, ¿verdad? Ahí hace match con lo que estamos viendo. La siguiente dice, they like sports. Ajá. They are. Very good. Their favorite sport is rugby. Vamos a hacerla más chica para poder leer la respuesta. So, a ellos les gusta el deporte. Su deporte favorito, el de ellos, ¿verdad? Es el rugby, que es muy bueno, por cierto. El rugby es very nice. Luego dice, the girl plays tennis. This is... Her. Very good. The girl plays tennis. This is her, de ella, ¿verdad? Porque es una chica. La chica juega tenis, esta es su, de ella, su raqueta. Ok. This is a tortoise. Ajá. It's very good. Sin apóstrofe, porque allá adelante está el verbo to be. Ya. No tenemos que poner otro verbo to be. Entonces, this is a tortoise. Its name is Buga. Ajá. ¿Qué es tortoise? A ver. Tortuga. ¿Y cuál es la diferencia entre tortoise y turtle? Que es pequeña. Que una es de tierra. Una es de tierra, very good. Las turtles, la otra, la que no está escrita aquí, bueno, se la voy a poner aquí, pero después la borro para poder repetir. Las turtles es de tierra. Y las tortoise es de agua. O sea, nosotros solo tenemos una palabra, la tortuga, ¿verdad? De donde venga, siempre es tortuga. Pero en inglés tiene dos nombres, turtle o tortoise. Vamos a borrarla para no confundirnos cuando leamos. Y su nombre es Buga. Ajá. Luego dice la siguiente, is this postcat? Yes, it is. It's. Con T, ¿verdad? No. It is Paul's cat. Porque estoy hablando del gato de Paul. Entonces, es este. Vea, aquí tenemos las dos juntas. Maravilloso. ¿Es este el gato de Paul? Aquí está con nombre, ¿verdad? Como ocupo nombre. Ajá. Y luego dice, sí, este es su gato. Aquí ya no digo Paul. Su gato, el de él, porque ya se entiende que estamos hablando de Paul. Ahí donde va el contexto. Si yo solo digo, it is his cat, yo no sé de quién estoy hablando.
Pero ya al ver toda la oración, toda la conversación, yo ya entiendo. Ya digo, is this Paul's cat? Yes, it is his cat. Los dos en una misma. Nice. Y la última dice, Lucy and I like to wear our. Very good. Nuestro, porque voy incluido yo. Lucy y yo. Nosotros. Entonces va a ser nuestro. Lucy y yo nos gusta usar nuestro cabello largo. Así quedaría esa. A teacher, ver, dígame. Can you repeat, please, the pronunciation of our or our? Our. 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 Es casi, casi como está escrito, es our. Ok, thank you. Very good. Very good. Ok, any other question? Bueno, vamos a repetir para practicar pronunciation, porque siempre, como se dan cuenta, en estos ejercicios vienen palabras nuevas a veces. So, here we go. My father is driving his new car. My father is driving his new car. Hello, what's your name? Hello, what's your name? I've got a sister. I got a sister. Her name is Mary. Her name is Mary. Mary, ¿verdad? La pronunciación es Mary. Okay. La siguiente. Their names are Mark and George or Jorge. The cow ate its food quickly. The cow ate its food quickly. The little boy is playing with his toys. The little boy is playing with his toys. The pronunciation is with. Okay. Sigamos. We live in a house. We live in a house. Our house is very big. Our house is very big. Good. They like sports. They like sports. Their favorite sport is rugby. The girl plays tennis. This is her racket. This is a tortoise. This is a tortoise. Its name is Buga. Its name is Buga. Is this Paul's cat? Is this Paul's cat? Yes, it is his cat. Yes, it is his cat. Lucy and I like to wear our hair long. Very good, perfect. Hagamos una práctica más. Ok. Esta está más fácil porque entre paréntesis está que vamos a usar. Entonces, la primera, ¿cómo sería? It's my book. Very good. Porque estoy hablando de mí, de I, ¿verdad? Entonces, como es I, va a ser my. It's my book. So, la pregunta sería, is my book? ¿Es mi libro? ¿Ok? Number two, ¿cómo quedaría? Good. He's our teacher. Good. La número tres, ¿cómo queda? His brother. Very good. Nice. La siguiente, number four, how is it going to be?
Their father works. Very good. Their father works in a car factory. Very good. Their, porque es de ellos. Number five. Your laptop is very expensive. Very good. Your laptop is very expensive. Nice. Number six. His favorite hobby is tennis. Good. Number seven. My husband and I want to go to Paris. Very good. My husband and I want to go to Paris. Number eight. We want to see its historical monument. Very good. We want to see its historical monument. Good. Number nine. Her dog. Good. It's her dog. Number 10. Very good. Its name is Bobby. Very nice. Veamos solo un par de palabras por cualquier cosa. Dice, number four, their father works in a car factory. ¿Qué era work? Trabaja. Good. ¿Y car factory? En una fábrica de vehículos. Good. Expensive. Very expensive. What is that? Caro. Costoso. Caro. Very good. Muy costoso. Caro. Number six. What is hobby? Pasatiempo. Very good. Number seven. What is husband? Esposo. Good. And want. What is want? Queremos. Very good. A ver. Creería yo que lo demás está claro, claro, ¿verdad? ¿Preguntas o dudas? No, have a question. Ok, perfecto. Ok. Bueno, vamos a practicar a ver si es verdad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, ahora vamos a escribir dos oraciones afirmativas y dos negativas ahí en su cuaderno y luego lo vamos a decir aquí a todos. Aquí sí se va a entender, ¿verdad? Si ocupo her, his, their, se va a entender todo. Nice. Si tienen preguntas o dudas, igual acá estoy yo para ayudarles. Just let me know and I will be here. Sería, por supuesto, con los adjetivos posesivos, ¿verdad? My, your, his, her. Teacher. Hello. How do you say in English montaña? Mountain. Mountain. Thank you. Good. Teacher, ¿tenían que hacer preguntas o oraciones? O sea, como usted quiera, como usted las quiera hacer, solo que son dos afirmativas y dos negativas, ¿verdad? Las afirmativas pueden ser preguntas o una pregunta y una oración normal. Ok, thank you. You are welcome.
Okay, did you finish? Do you need more time? ¿Terminamos o necesitan más tiempo? ¿Cuántas son, teacher? Cuatro. Cuatro, dos, dos afirmativas y dos. Yes, dos. Sí, sí, por ahí va el asunto. Dos afirmativas y dos negativas. Teacher. Yes. I finished the exercise, but in the phrase in I've got a sister, mm-hmm. What does mean? Como yo le presento. No, yo tengo una hermana. Lo que pasa es que ese es inglés británico. Entonces, en el inglés americano es I have a sister, pero los británicos, digamos en Australia, en Inglaterra, dicen I've got. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces. Vamos a escuchar lo que los compañeros, que todos vamos a compartir. Vamos a iniciar con, a ver, Tetín Marín, de la Opingüe. Ana Yesenia. Las negativas serían ahorita. Como usted quiera. I don't not work. ¿Y el posesivo? Es negativo. ¿Cuál sería? No las hice, solo hice dos negativas nomás. ¿Y no les puso posesivo? No. Ok, va, está bien. Es que no lo he comprendido bien. Ah, perfecto. ¿Quiere que le explique ahorita o quiere que después ahí en el chat o algo por el estilo? En el chat, mejor, en el chat. Va, es importante que entendamos, no se queden con las dudas, ¿verdad? Bueno, a ver. Ahí explique, teacher. Ahí explicamos, ¿verdad? Ok, va. Fíjese de que, bueno, voy a poner la presentación. ¿Cuál es el que no entendió? ¿Los primeros con los nombres o los segundos con los adjetivos posesivos? Es que en sí no entiendo lo demás. Mejor en el chat. A mí, bueno, ¿verdad? Si ellos quieren, puede explicarlo ahí. Voy a hacer un repaso, ¿verdad? Son dos tipos de posesivos. El primero que vimos se llaman adjetivos, nombres posesivos se llaman. ¿Por qué? Porque usamos el nombre. Entonces la fórmula era nombre, apóstrofe, S. Y eso es una posesión. Eso es posesión. Entonces, por ejemplo... ¿Adjetivos son los nombres? No, los nombres son los que llevan nombres. Carlos, María, Pedro, silla, computadora. Entonces, cuando yo ocupo nombres posesivos, pues tengo que usar nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Miguel's House. Ahí es Miguel's con apóstrofe y S, house, la casa de Miguel. No tengo en inglés que poner de, ¿verdad? Se puede, yo puedo decir the house of Miguel, pero la verdad es que nadie habla así. Sería Miguel's house. Esos son los nombres posesivos porque llevan nombre. También se pueden usar con nombres comunes. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué le puedo decir? The house color is blue. El color de la casa, house. The house's color is blue. Entonces, ahí estoy diciendo houses. Ese lleva el apóstrofe y la S y es posesivo. ¿Y qué es lo que posee? Un color. Ahora, los otros, los adjetivos posesivos, no llevan nombre. Esos son como cuando digo en español, mi libro, mi carro, su computadora, nuestra clase de inglés. Entonces, ahí ya no digo la clase de Eri, Rosa, Zulma, Sabrina. No, nuestra clase, ¿verdad? Esa es la diferencia. En este momento estamos haciendo ejercicio solo con la última forma, se puede decir, que son los adjetivos. Entonces, usted puede venir y decir, my book. Y esa ya es una oración. Usted puede decir, her car. Puede decir, his girlfriend. Y todas esas son
posesivas, con adjetivo. Si fuera negativa, pues podemos decir, it's not my book, por ejemplo. It's not our house. En pregunta, is this our house? Entonces, eso sería, ¿verdad? Las dos son muy importantes de entenderlas. No sé si que le queda un poquito más claro. Le texto luego mejor al chat. Okay. ¿Sí? Good, perfecto. Entonces, okay. Vamos a ver, vamos a iniciar entonces con Benjamin. ¿Me escuchas? Le escucho. Nice. Your shirt will be favored. Okay, good. Her sister is tall. Very good. Negative, my brother is not cool. Okay. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. His dog is angry. Dog or daughter? Dog. Daughter, okay, very good, perfect. Good, perfect. Very nice. Jairo. Okay. My name is Enrique. Good. Her name is Alexa. Very good. She does not have a permission. She does have my permission, dijo él. Have permission. ¿Y el posesivo ahí sería? Ella. She does. Ah, pero she es sujeto. Oh, okay. No es posesivo. Tendría que decir, por ejemplo, yo creo que le quedaría bien. She does not have my permission. Ahí sí le queda nice. Yeah. Good. La siguiente, ¿cómo sería? La última. His car isn't white. Very good. His car isn't white. Nice. Thank you. Patricia. No, no hice ninguna. ¿Y por qué no hizo ninguna? Bueno, una negativa. Ajá. My house is in more, is in large. Yeah, that is mi good. My, no. My hair isn't large. Very está nice. Bien. Está bien. Solo esa tiene. My car is in. Is in black. Very good. My car mi carro black. No es negro. Nice. My car is in black. Good, good. Solo las dos negativas. Es. Vaya, trate de practicar las demás. Igual yo mañana les voy a mandar un par de links, ¿ok? A ver. Thank you, Patricia. Alma. Hello. Bonjour. No. Bueno, tengo esto, teacher. Mire. Puse your phone, o sea, teléfono, uh-huh. Y is working. Ah, very good. Ya como de form de posesivo es young phone working. Fíjese que se quedó como frozen, se quedó congelado. ¿Me puede repetir? Bueno, se me queda la señal. Sí, estoy viendo ahí que de repente se queda estático. Ahorita ya no la vimos moverse. Bueno, no sé si los demás la ven moverse o no la ven moverse. Sí, creo que no. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero eso estaba bien. Ana Yesenia. Ah, no, ella ya no, ¿verdad? Porque dijimos que después. Very good. Jairo. Jairo ya también, ¿verdad? Sorry. A ver, Ana Raquel. Hi. Hello. Hello. My favorite color is white. Okay. His school is big. Okay, good.
No sé si las negativas están bien, pero usted igual. Dele, vamos a ver. Bueno, is your book is not. Ah, ok. En ese caso, quizás el is del principio no va. Solo eso. No va. Uh-huh. Your book is not black. Ok, así. Perfect. Solamente es. Ok, perfecto. Está bastante bien. Thank you, Ana, Rachel. Sergio. Hi, teacher. My car is very old. Ok. Our day is black. Good. Las negativas no las he hecho. Tengo ahí mis dudas. ¿Necesita que le ayude con algo? No. Ok, no, sería... Ahí. Sería fácil. Lo que pueden hacer para cambiar la negativa para que quede un poco más fácil es hacer una afirmativa y la pasa en negativa. Por ejemplo, my car is black. Esa en negativa sería my car isn't black. Solo cambia el verbo to. Good. A ver, Douglas. Thank you. My house is littered. Okay. Do you like your job? Yep. Is not here like parent? Okay. He is not painting his house. He's not painting his house. Very good. Gabriel. En las positivas puse my car is home mountain. La otra our house is big. Our house is big, huh? En las negativas puse our country is not safe. Safe, ajá, safe. Y la otra, here is not my sister. Ahí sería, she is not my sister. She is not my sister. Ajá. Recordemos que ahí sería sujeto el que va a poner, por eso sería she. La diferencia, digamos, en ese, es que she es quien hace la acción. Her es un posesivo de ella, ¿verdad? Good, perfect. Luis Ernesto. Hi, teacher. Positive. He is from my people. Okay. Our father is very professional. Okay, good. And negative. Her name isn't Claudia. Okay. Their class isn't at school. Okay, very good, perfect. A ver, Carlos Miguel. Okay, el primero sería, your hair is very large. Good. Los dos primeros son los positivos, ¿va? Yeah. Sí, se puede hacer. Sí. Jensi and Miguel, a house is beautiful. A ver. Ahí tenía duda. Sí, es allí, fíjese que se puede hacer. Vale, si lo vamos a hacer con los nombres, como la primera forma sería Jensi and Miguel's house. House in a. No lleva a ni lleva our. Porque o lleva los nombres posesivos o lleva los adjetivos. Pero no los puede llevar. Ni nada, solo dije, Jesse and Miguel's a house is beautiful. Por una. Ah, okay. O sea, Sí, no va. Solo es. Ok. Excelente. Y las negativas es, his occupation isn't carpenter. Ok, good. Y he not is in the bedroom. Ok, yeah, that is fine. Perfect. Thank you. A ver, Claudia. Hi. Hello. Hola. La primera sería, Axel play with his cell phone. Okay, good. My car is blue. Mm-hmm. Your mother isn't friendly.
Very good. She isn't found her t-shirt. Okay, very good. Perfect. That is nice. A ver, Sabrina. Hello. Affirmative number one. My notebook is small. Number two. Her shoes are beautiful. Good. Negative. Their flowers aren't red. Good. Our house is small. Small. Okay. Very good. Perfect. That's nice. A ver, Stephanie. Okay, positive. This is my favorite Queen song. Good. Queen song. The Maria's cat play with its toys. Okay. Negative. We live in El Salvador. Our house is not located in Japan. Okay. Is this Stacy's bag? No, it isn't her bag. Very good. Perfect. Thank you, Stephanie. A ver, José Ovidio. Yo lo hice así como la misma oración, pero negativo y positivo. Muy bien, vamos a ver. Dice, she will be back in a few hours. She will be back in a few hours. Así, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí el posesivo, ¿cuál sería? Sería, she won't be back in few hours. Lo que pasa es que she es sujeto, no es posesivo. El posesivo para she es her. Ahí tendría que cambiarle o agregarle algo. Por ejemplo, she will be back in her car. Ahí ya le queda nice. Pero she no es posesión, es sujeto, es ella. Ella hace esto, ella no hace esto. Y her si es de ella. Esa es la diferencia. O sea, repito, la positiva sería she will be back in a few hours. No, la oración sí, está correcta. Sí. Lo que no lleva es posesivo. ¿Cuál es el positivo ahí? O sea, no lleva my, sí, no lleva her, no lleva there, no lleva our, no lleva ninguna de esas palabras. Entonces no lleva ningún posesivo. Sin embargo, la oración sí está correcta. Solo que pues no lleva posesivo. A ver, la otra. El otro es the doctor can see you now. You know, the doctor, ¿verdad? The doctor can, the doctor see, can see you know. Ajá, esa tampoco lleva posesivo. Ahí hay que agregarle un posesivo. Ajá. Que es lo que estamos estudiando, por eso le hago el énfasis. Sí. Sin embargo, sí está buena la oración, está bien. Pero no lleva my, your, his. Ah, ok. Los posesivos que son los que estamos estudiando son esos, ¿verdad? My, your house, por ejemplo. Por ejemplo, si ahí me hubiera dicho your doctor, ahí ya estuvo. En vez de the doctor, ya es tu doctor. Ah, ok. Good. Perfect. Y el negativo es igual, ¿verdad? Que, pero igual no le puse el posesivo. No le puse el posesivo. Se fueron, ahí atrás se le fueron con los cangrejos. Ok, no hay problema. Lo importante es que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? So, thank you, José Ovidio. Vamos a ir ahora con Jacqueline. Hello, teacher. Hello. My car is black. Okay. My car is expensive. Good. Your motorcycle is very slow. Okay. His house is in blue. Okay, very good, perfect, thank you. A ver, Jenny. Hello,
No le escuchamos, Jenny. Está en mute. Ahora sí. Ahora le escuchamos. Muy bien. My name is Jennifer. My name is Ethan. Jennifer. Perfect. Our dog is big. Is big. Our dog isn't big. Okay, very good. Perfect. That's nice. Thank you. A ver, Eric. My shoe is black. Good. My car is big. Mm-hmm. My shirt isn't green. Mm-hmm. My pencil isn't big. Okay, very good. Perfect. That's nice. A ver, Rosa Acalia. Se me ha olvidado buscar el nombre. Ya lo vamos a buscar. His pencil is black. Mm-hmm. Her room isn't big. My chair is purple. Your car isn't red. Very good. Perfect. That was nice. Y Yaritza. Okay. Her door is pretty. Her pencil is pink. His living room isn't smart. Your dogs aren't angry. Very good. Perfect. That was good. Okay. Yo creería que la mayoría creo que se lo hemos entendido. Quizá hay un par de dudas en algunas cosas con algunos, como unos 3 o 4. Entonces, pueden ver ¿cómo se llama? La videoconferencia. Voy a hacer una cosa mañana, como el tema es importante que lo entendamos y ya se nos acabó la hora, ¿verdad? Les voy a mandar, además de un par de ejercicios, les voy a mandar un link donde está la explicación. Así pues, ustedes lo leen y lo van entendiendo con ejemplos y así pues es un poco más fácil. Yo pensaría de que quizás no es tan difícil, sin embargo, sí, a veces yo sé que cuesta porque comparamos quizá mucho con el español. Yo creo que ese es el punto. Que si nosotros tratamos de decir, ¿y esto por qué no es así? ¿Por qué no cabe aquí? Entonces, sí, nos vamos a complicar. Solo recordemos en primer lugar, así relajado, ¿verdad? De que el inglés es una lengua diferente. No vamos a poder traducir exactamente. Eso no se puede. A veces sí, a veces no. Y mientras más avancen, van a ir viendo que menos se puede, pero van a ir entendiendo más. Entonces, yo a veces les digo, ¿qué es esto en español, en inglés? Porque vamos llenándonos de vocabulario. Sin embargo, no es bueno traducir. Pensaría yo que por ahí va la situación. Pero igual, sí. Es importante entenderlo. Y por eso les voy a enviar también un link. Voy a buscar uno que esté así bastante entendible. Para que vean la explicación de ambos. Los nombres posesivos y los adjetivos posesivos. De manera de que ya la siguiente clase, mañana de hecho, que es fin de semana, o sea, se termina la semana de inglés, la mayoría de cosas que vamos a hacer es práctica, es repaso de toda la semana. Vamos a terminar la primera unidad del libro, donde hay conversaciones, donde hay ejercicios, y nos vamos a echar la platicada, ¿verdad? Y si tienen preguntas o dudas después de los links que yo les mande, también mañana me pueden preguntar. Estamos para ayudarles, ¿verdad? Así es de que sin pena, por favor, no tengan pena. Es mejor preguntar y solventar que andar perdidos allá en Nueva York, ¿verdad? Y andar preguntando cómo sería el asunto cuando ya se vayan y que ya puedan inglés y tengan la certificación colgada ahí en su cuarto. Porque si les contaron que al final hay un examen que es una certificación mundial, ¿verdad? Válido. Si se van para China, es válido en la China. Bueno, allá donde es comunista no sé, ¿verdad? Pero sí es válido en todas partes del mundo. So that is very, very good, my friend. Sin embargo, hemos avanzado mucho. Yo creo que sí hemos avanzado bastante. Estamos casi por terminar la primera semana y ya pues hablamos varias cosas. La otra semana es muy importante porque vamos a ver el presente simple. El tema es quizá el más importante que vamos a ver en este primer mes. Y lo explicamos ahí en 10 minutos, pero lo vamos a seguir utilizando el resto del mes y el otro mes también. Entonces,
Bueno, lo que yo les deseo es que pasen una feliz noche. Antes voy a pasar lista, por supuesto. Y Benjamín, recuerde que se va a quedar después de la clase. No se les olvide también hacer el ejercicio de ahora, ¿verdad? A ver, Alma, Lizeth, Molina de Alas. No sé si pudo volver. Ah, very good. Ana, Yesenia, Beltrán de Olivorio. Ángela, Estefanía, Marroquín, Martínez. Benjamín, Giovanni, Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present. Present, teacher. Good. Bien, Patricia, dale por. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Perfect, my friends. So it was a pleasure to be with you today. I hope you have a wonderful night. Rest very well. And present, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Night. Good night. Good night. Good night. Teacher, no sé si me escuchó a mí cuando dije present. ¿A quién, perdón? Ah, Gabriel, pensé que ajá. No, pero ahorita le pongo. Bueno, es que no sé, como que tengo problemas con el micrófono quizás. Sí, a veces pasa, no se preocupe, pero ahí estamos pendientes. Gracias. Bueno. Good night, teacher. Good night. Solo esperemos que salgan los compañeros. Okay, hello Benjamin, how are you? Hello teacher. I'm fine, very well. Nice. I'm very well as well. Bueno, en primer lugar, esta es 101 que todos tenemos. Es para, en primer lugar, ver cómo vamos, si siente que hemos avanzado, si tiene preguntas o dudas con algo de la clase o algo fuera de la clase, o poder practicar un poco. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo siente que vamos? ¿Siente que vamos bien? ¿Siento que ha avanzado un poco? I feel so, so excited, but I learn every day something new, and I think que lo puedo hacer. Okay, very good. I will can do. Of course, you can do it. And do you have any question about what we have learned? ¿Alguna pregunta de lo que ya vimos? La verdad es que no. Solamente que tenía una duda con respecto a lo de los apóstoles.
apóstrofe. Para poderlo hacer posesivo, siempre, siempre, siempre eso lo va a determinar la apóstrofe. Si lleva el nombre, sí. Entonces, siempre que usted quiera poner un posesivo, pero el que lleva el nombre propio o común, esa es la diferencia. En uno yo ocupo nombre, en el primero, ¿verdad? Después, por ejemplo, podemos decir Benjamin's car. Ahí ya es con el nombre, con su nombre. En el otro ya no lleva el nombre. Entonces, por eso decimos his car, el carro de él, su carro, his car. Esa por es lo menos en, por lo menos en las clases. Bueno, que anteriormente yo he estado en varios lugares recibiendo clases. Entonces, y después de que uno no practica, entonces varias cosas se le olviden. Y eso en específico creo que se me había olvidado. Okay. O sea, porque todos tienen su metodología, ¿verdad? Entonces, creo que nada más con eso. Y pues, la verdad es que aspiro mucho a poder aprender mucho. Y pues, si era de iniciar de cero, pues aquí estoy. Very good. La verdad es que sí he visto que tiene algo de conocimiento y eso es bueno porque solo es de ir rellenando por ahorita y de agarrar el ritmo y ya cuando ya vaya a cabal donde es su nivel, entonces ahí ya va a ser de ir aprendiendo todo, pero ya va a haber practicado. Entonces siempre sirve la práctica y como usted dice, pues vamos viendo cosas nuevas, palabras nuevas, vocabulario nuevo y eso hace de que se vaya enriqueciendo la experiencia. Entonces, igual si usted tiene preguntas o dudas, no solo de la clase, sino si algún día usted vio una palabra, una frase o un tema que pues tiene dudas, igual pues me puede preguntar y estamos para ayudarle. Igual también puede hacer la pregunta al chat grupal o al chat individual. Sí, sí, y la verdad es que creo que a veces no me queda tiempo de estar viendo el chat con respecto a todo lo que envíen, que he visto que mandó unas cosas, unos ejercicios para el writing. Entonces, pues yo me voy a meter cuando ya más o menos tenga chance, mayormente los fines de semana. Y pues yo también, ¿verdad? Quedo como a disposición de poder ayudar en lo que usted crea necesario. Yo, con gusto, va a ser un placer ayudarle. O si necesita apoyo, pues con gusto estamos a la orden. Thank you, I really appreciate it, that is nice. Bueno, como tenemos un par de minutos, porque es hasta las 10:10, ¿podemos practicar? ¿Qué le parece? Vaya. Ok, very good. Hello. Hello, how are you? I'm very well, and you? I'm fine. Nice. And I have a question. Of course. Are you from of the Santa Ana? Yes, I am from Santa Ana, actually. I all my life have lived here. I work in San Salvador, but I travel. I don't like to. Yeah, what every about you? Every day travel. Right now, no, because of COVID, I'm working from home. But when I'm in the office, yes, I have to travel. And where are you from? I'm from Santa Tecla. Ah, okay, very good. Santa Tecla. Yeah, I have a 28 years old. Okay. I work for customer service for ISKs. Okay. And you work taking calls. Ah, no, you say that in person, right? Yeah, I'm in person. Yeah, I remember. Yeah, every day I have many, many reclamos. I don't know, how do you say? Yeah, but that is like, huh? But I feel so happy that of working the empresary. Company. I don't know. Company. I'm new here in the company. Okay. I have eight, nine months ago. Okay. And
this is opportunity for grow up in the company. I don't know, in the future, giving a possibility for grow up. I don't have a close my mind for new opportunities of job. Yeah, that is good. Hey, actually, English is going to open lots of doors. And yeah, probably you will be able to grow within the company or to go to another company. There are many, many options. But English yeah. is very good. I mean, you are going to have more opportunities with English, definitely. Yeah, but I don't know. I travel outside in El Salvador. I don't know. Is my opportunity. Yeah. A country on speaking in English, some part of the United States, but I don't know. Quizá lo que Dios quiere. Okay, that is good. So if you travel, where would you like to go? I'm like Europe, but step by step for my dreams with my wife, and we can realize. Very good. I hope so. I hope one day you are traveling to Europe or any other country using English. That would be fantastic. Yeah, in the English is the second language in the world, but all the people speaking in English, and all the people, o digamos la mayoría, habla inglés, entonces. Yeah, the most of the people. Yeah, but your English is good. Yo pienso que sí va a aprender mucho. Igual cuando tenga preguntas, dudas, me dice, y pues sí, cuando tenga el chance, practica, ¿verdad? Puede practicar también a su propia manera. Cada quien tiene una manera a veces de aprender. Y lo que necesite, estamos a la orden. Gracias, teacher. It's a pleasure, then. Have a good night and see you tomorrow. See you tomorrow, too. Okay, bye-bye. Bye.